¿Qué tal, amigos de Revista Strikeout? Bienvenidos a una emisión más de este, su noticiero de béisbol. Con toda la información, estamos en vivo desde la Serie del Caribe, Mazatlán 2021, con un inicio candente, señor Mora. El equipo mexicano el día de ayer se topó con un rival muy, muy bueno. Qué mejor oponente que el de República Dominicana. Pero bueno, vamos a comenzar con la información. José Ángel Mora, un placer saludarte. Así es, amigos, muy buenas tardes. Ya nos encontramos en el tercer día de actividades en esta justa caribeña desde el Estadio Teodoro Mariscal de Mazatlán, Sinaloa. Bien lo comentas, una jornada de lunes muy intensa. Coronó, creo yo, el mejor juego del día, que fue esa victoria 4-2 de República Dominicana, pero vamos a ir paso por paso. Primeramente, Panamá sacó otra victoria, ya lleva dos en esta Serie del Caribe. 9-5 se impone a Colombia. Sí, el equipo de Panamá, que bueno, quedaron campeones en el 2019, en el 2020 tuvieron una buena participación. Ya no son una sorpresa, el equipo panameño poco a poco se está convirtiendo en un rival, no como patito feo, un rival que viene realmente a competir, que viene a buscar un lugar por el campeonato. Caso diferido del equipo de Colombia, que sí, trae buen bateo. Los jugadores han hecho buenos contactos. Sin embargo, el punto flaco de este Colombia ha sido el picheo. Sobre todo el relevo, ¿no? Sí. Ya lo hablamos, Panamá es un equipo conformado. Recordar que Federales de Chiriquí es prácticamente una selección de la Liga Panameña. Esto tras unos detalles que tuvieron ahí, no pudieron concluir su rol regular. Así es que ellos hacen una selección. Traen figuras como Jonathan Arauz, que ha sido el primer bat jugando las paradas cortas. Se envasa bastante, es un tipo muy bueno y sobre todo que le ha ayudado al equipo para tener dos victorias ya. El día de ayer, 7 carreras en la tercera entrada le abrieron el panorama. Por ahí el conjunto colombiano hizo un rally de 4 en la quinta, se acercaron. Sin embargo, fuera muy difícil volver a un juego después de 7 carreras en contra. 9-5 lo mencionamos, el encuentro, victoria para David Romero en calidad de relevo, mientras que Edison Frido fue el derrotado por el conjunto colombiano. Colombia se coloca con 0-2 y Panamá 2-0, que el día de hoy estará enfrentando a República Dominicana. Sí, y en el segundo juego el día de ayer, el equipo de los Criollos de Caguas, representante de Puerto Rico, frente a Caribes de Anzoátegui de Venezuela. Un juego de vital importancia para el equipo de los Criollos. Recordar que ellos pues iniciaron con la dura prueba frente a República Dominicana, el amplio favorito, y fueron superados con una extraordinaria actuación de Juan Lagares. El día de ayer, pues Caguas se vio diferente y sobre todo vimos a un Yadier Molina detrás del plato. ¡Qué categoría, eh! Ah, no, sobre todo lo mencionaba ya también dirigentes del conjunto boricua. Cuando quiera ser catcher Yadier Molina en esta Serie del Caribe, va a tener esa posición. Lo vimos a la defensiva sacando corredores en segunda y con el bat dio cuadrangular con uno a bordo, no sin antes haber dado la ventaja a Henry Ramos, un viejo conocido de la afición de Tomateros de Culiacán. Le dio la ventaja al conjunto boricua 1-0 con un imparable. Ya más adelantito viene ese cuadrangular para el beneplácito de los asistentes. El cuadrangular de Yadier Molina en esta justa caribeña, blanqueada de 3-0 de Puerto Rico sobre Venezuela. Efectivamente, y como tú lo mencionabas anteriormente, el platillo gordo, lo más interesante ayer, el duelo de México contra República Dominicana. México había tenido como primer sinodal al equipo de Colombia, que falló en el relevo, como lo habíamos dicho anteriormente, un equipo de Colombia débil en el picheo. Bueno, no ponía a tener un mejor rival enfrente el equipo de México que República Dominicana. Y Félix Fermín, que conoce el béisbol mexicano de todo a todo, manda a un conocido del béisbol mexicano también. César Valdés. ¿Perdón? Salud, señor. César Valdés. Sí, César Valdés fue el pitcher abridor. Fueron 6 entradas de solamente 2 imparables y sobre todo maniató a una ofensiva. 79 picheos. De Tomateros de Culiacán, representante de México, que un día antes le había hecho 10 carreras a Colombia. No permitió carreras a César Valdés. República Dominicana fue fabricando las carreras a cuentagotas. Por ahí vino primeramente un imparable. Lagares, sí. No mames. Lagares dio cuadrangular solitario. Nuevamente se hace presente. Segundo bola cerca de Lagares en esta justa caribeña. Por ahí también un doblete de Junior Lake incrementaba la ventaja. Y ya en la parte final, en la octava entrada, viene un imparable también de Melky Cabrera, otro Big Leaguer que está teniendo participación con República Dominicana. 4-0 se ponía en ese momento Flavio La Pizarra. Fernando Abad, otro también conocido por la afición mexicana, teniendo participación en Liga Mexicana de Béisbol, viene, no tenía oportunidad de salvamento, pero le hacen par de carreras. Por ahí vino la rebelión ofensiva de México. Sencillo, ¿de quién más? Jesse Castillo sigue encendido.
de imparable para producir, y Julián León lo hace como emergente. Al final de cuentas, Flavio, 4-2 el resultado final. Sí, triunfo para el equipo de República Dominicana. Lo de César Valdés, increíble, 79 picheos, sexta entrada, dos imparables. Yo pensé que por ahí Félix Fermín lo podría dejar un poquito más. No sé si lo está reservando, lo está guardando para no agotarlo más adelante. Pero bueno, el señor demostró. Y fíjate, sin tener gran velocidad, su comando de picheo es extraordinario, lo de César Valdés. Estaba haciendo pedazos, la ofensiva de los mexicanos. Picheos rompientes en las esquinas y además de que el umpire venía exigente. Al estilito de Anthony Vázquez. Sí, venía por ahí en buen comando de picheo. Se lleva la victoria, derrota para Héctor Velázquez, que no le hizo tan mal. Fueron cuatro entradas, dos tercios. Le dieron cuatro hits y solamente una carrera, pero para mala fortuna. Y de esos cuatro, dos de Cano. Sí, exactamente, que también tuvo buena jornada. Imagínense, ¿para qué? Te dieron cuatro hits, dos, ¿quién te los pegó? A Robinson Cano. Aunque hubo una pifia por ahí del segunda base de República Dominicana. Fue un error, se le fue por... le hizo agua. Le perdió la vista a la bola. Así le vamos a decir. Hasta yo me las aviento ahí en la periodística. Así que tiene chance Robinson Cano de fallar también, se vale. Pues ahí está, triunfo para el equipo de República Dominicana. 4-2 entre México. Y bueno, hablando del juego de hoy, el equipo de Venezuela se impuso al equipo de Colombia. Que bueno, Colombia sí lo vemos un poquito menos fuerte que otros años. Más adelante estará el juego entre República Dominicana contra Venezuela y el platillo fuerte. República Dominicana, Panamá, duelo de invictos, 2-0. Venezuela fue el que jugó República Dominicana contra Panamá. Y en la noche, México contra el equipo de Puerto Rico, Criollos de Caguas. Tenemos toda la información aquí a través de Strikeout, las incidencias. Y bueno, hablando de los juegos de hoy, antes de que se me olvide, por ahí, ahí podrá usted encontrar en nuestras redes un aficionado que hizo una atrapada, la atrapada de la Serie del Caribe, pero interferió con una jugada. Reglas de Serie del Caribe, el aficionado tuvo que ser desalojado del inmueble. Me recordó un poquito, ¿recuerdas a Steve Barman, no? En esa serie final de la Liga Nacional entre Marlins de Florida en ese entonces contra los Cachorros de Chicago. Steve Barman, un aficionado de Cachorros. Quizás no había tanta gente como en aquella ocasión, pero interfiriendo un poquito. Aquí era un cuadrangular, sí, era un foul. Reglamento final de cuentas, creo que se hace bien desalojar al aficionado. Mucha gente estuvo de acuerdo. Se llevó su souvenir. Y vaya la manera de hacer la atrapada, por ahí pueden ver el video. Un atrapadón de aire, sinceramente la gente le aplaudió. El propio jardinero venezolano le hizo... Se quedó así como que... Sí. Le reconoció, es la palabra, el gran momento que tuvo. Al final de cuentas, tuvo que ser desalojado para el mal fortunio de él. Sin embargo, quedará grabado en el aficionado que estuvieron, ¿no? Una muy buena atrapada. Datos curiosos y chuscos de esta Serie del Caribe que se están suscitando en este tercer día de actividades. Y bueno, la información de la Serie del Caribe en exclusiva por Strikeout es traída a todos ustedes gracias por el patrocinio de Seguros de Verdad. Seguro de Verdad, que tiene una amplia variedad de seguros, desde cobertura para su auto, cobertura con gastos médicos y, por supuesto, seguro de vida. Así es, marquen al teléfono, y recordamos, el teléfono es 6671-570048, 6671-570048. Pueden mandar un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp, hacer una llamada muy sencilla, no pierden absolutamente nada y pueden ganar muchísimo con la atención profesional y seria de nuestros amigos de Seguros de Verdad. Seguros de Verdad, porque es mejor tenerlos y no necesitarlos. Que necesitarlos y no tenerlos. Así que llamen a Seguros de Verdad. Y en breves rápidas de la Liga Mexicana de Béisbol, el día de hoy hubo conferencia de los Diablos Rojos del México. Pues ratificaron una noticia que habíamos dado a conocer también nosotros en redes sociales desde ayer. Miguel Ojeda, director de la organización, pues ya trabaja ahí, ya lo tiene. Fue el último en hacer campeón al equipo de los Diablos. Será el nuevo dirigente del equipo Pingo para la próxima temporada. No, y sobre todo, Flavio, un hombre que está ligado a la organización. Sí. Creo que al estar ligado a la organización, conoce desde raíces el proyecto de don Alfredo Ferrer Belú y sobre todo que ha sido, si no muy exitoso, ha tenido muy buenos momentos con Diablos Rojos del México como pelotero y como dirigente. Es un baluarte. Sí. Él ha sido campeón con Diablos como pelotero, ha sido campeón con Diablos como manager y bueno, le falta un anillo como directivo que lo podrá obtener en un futuro. No me queda duda de que lo va a lograr. Y también en la conferencia de prensa daban a conocer ahí en los Diablos que la próxima temporada de la Liga Mexicana de Béisbol será transmitida en todas las plazas por una televisora de paga que tendrá todo el béisbol todo el año, señor Mora. Así es, Liga Mexicana del Pacífico, Liga Mexicana de Béisbol todo el año. Creo que es algo muy bueno, no solamente para el aficionado, para el propio desarrollo del béisbol. Exacto, para el crecimiento del béisbol. Y también en noticias de Liga Mexicana de Béisbol, a él todavía no lo hacen oficial, es extraoficial obviamente. Ahí usted lo puede encontrar en nuestras redes sociales, el Águila de Veracruz
ya se va formando poco a poco, ya se van viendo quiénes van a ser parte del cuerpo técnico. Luis Rodríguez, el manager, va a estar Luis Vázquez como coach de pitcheo, Choco Navarro como coach de bullpen, viejos conocidos, ahí van a estar en este nuevo proyecto que regresa el béisbol al Puerto Jarocho. Sí, recordarles que ellos, el anuncio se hizo a finales del año pasado, el Águila de Veracruz y Mariachis de Guadalajara van a ser las nuevas incorporaciones en la Liga Mexicana de Béisbol que arranca el próximo mayo de este año. Una temporada que van a ser 18 equipos, va a ser un poquito más alargada la cuestión de los playoffs. Creo yo que es un buen aliciente, ¿no?, el regreso del Águila de Veracruz, principalmente porque es una plaza muy beisbolera que ha sido golpeada quizás por malos manejos. No queremos pensar en el pasado porque ya también se dijo que el logo y nombre lo que pasa es que no es un secreto, ¿no? El equipo del Águila de Veracruz tenía presupuesto del gobierno del estado, les ayudaban. Cuando el gobierno del estado se ve encarecido un poco de dinero, es cuando de repente no le dejaron de inyectarle el equipo, el empresario que lo tenía pues no tenía para respaldarlo en su totalidad y por eso la plaza se mudó, no tanto por otra cosa, no todo es cuestión de dinero, de repente los gastos no alcanzan, mantener un equipo de béisbol es carísimo, al final todo es negocio. Sí, veremos si le alcanza al equipo, también tienen que tener en cuenta que a partir de la semana pasada que se dio a conocer el calendario de la Liga Mexicana de Béisbol, estos equipos ya pueden estar negociando por peloteros, va a ser complicado para ellos hacerse de una plantilla completa. Van a tener que basarse mucho en la cuestión de mexicoamericanos y extranjeros para tratar de darle pelea a equipos como Diablos Rojos del México, Sultanes de Monterrey, Toros de Tijuana, los actuales campeones, Acereros de Monclova. Va a ser complicado, sin embargo, tienen, creo yo, algún tiempecito de aquí al inicio de campaña, que recordamos es en el mes de mayo. Sí, y solamente pueden negociar 5 jugadores por plaza. Solamente pueden pedir a 5 jugadores de un mismo equipo, no más. Esas son las medidas con las que se van a estar reforzando. Y para concluir, el equipo de Mariachi, fíjate, ayer me estaban diciendo que tenían prácticamente amarrado a Benjamín Gil para manager. Un golpe mediático, ¿eh? Hubiera sido. Exacto. Ese era el manager de ellos. Ya estaba casi casi amarrado para que Benji dirigiera por primera vez en Liga Mexicana de Béisbol. Pero bueno, problemas que hay en la directiva de Jalisco, de Charros, ahora en invierno, es lo que ha traído un poquito de problema porque iban a ser casi casi los mismos empresarios de los que se iban a encargar de Mariachi. Pero bueno, ojalá todo se arregle por el bien del béisbol allá en Guadalajara, Mora. Así es, y ahorita que tocabas el tema de Benjamín Gil, ya una notita rápida para finalizar. El día de ayer se concreta la transacción de Nolan Arenado a los Cardenales de San Luis. Además de dinero en efectivo, una serie de prospectos van de Cardenales a Rockies, entre ellos Mateo Gil, hijo de Benjamín, que está actualmente acompañando a la delegación mexicana en esta serie del Caribe. Creo yo que va a tener un poquito mayor de oportunidad de mostrarse en Rockies. Es una organización que sí le da más oportunidad. Es buen bateador. Exactamente. Y va a tener un estadio como el Coors Field para poderlo explotar. Así es que en este movimiento se concretó finalmente el día de ayer. Un golpe mediático importantísimo para Cardenales de San Luis. El tener a Nolan Arenado, me atrevo a decir, un top 3 de los mejores tercera bases en todas las grandes ligas. Así es que sería interesante darle seguimiento a Nolan Arenado ahora vistiendo la franela de las Aves Rojas. Así es, no se pierdan toda la información a través del mejor portal de béisbol en México, www.strikeout.com.mx, y también la información muy puntual a través de nuestras redes sociales. Así es, los invitamos a seguir toda la actividad de la Serie del Caribe, resúmenes, las mejores fotos con el señor Flavio Córdoba, las notas de cada uno de los juegos y sobre todo toda la acción del béisbol en México y en el mundo a través de las redes sociales de Strikeout. Los esperamos el día de mañana a las 4 de la tarde en su noticiero Strikeout. Hotel NB, la casa de los gruperos. Reserva al 3336-298610. Hotel NB, tu mejor opción en Guadalajara.